Hola, ¿qué tal amigos? Master Alarcón aquí una vez más. Estoy de vuelta ya con otro video. Y en este video vamos a abrir esta lonchera, ¿verdad? De la serie de Detective Pikachu, ¿verdad? De la película, ¿verdad? Viene con varios boosters allí y pues la lonchera es de metal, de latón. Vamos a abrir esta y también vamos a abrir esta caja de la serie, ¿verdad? De Pikachu, de Pikachu, pero esta es japonesa, ¿verdad? Como les había dicho ya, esto es lo que vamos a hacer en este. Y si nos da tiempo, si no nos llevamos mucho tiempo haciendo esto, vamos a abrir también estas pokebolas. Tengo esta y tengo aquella allá que la vamos a abrir. Entonces vamos a comenzar por abrir esta caja de latón. Voy a bajar un poquito la cámara para que podamos ver mucho mejor las tarjetas. Ok, bueno, vamos a empezar. Puedo quitarle este plástico. Si me puedo. Me puedo agarrar en algún lugar. Tengo que traerme unas tijeras o algo. Encuentro mis tijeras, mis famosas tijeras. Aquí está. Muy bien, ya. Yeah, so we're gonna open this lunchbox. Comes with a bunch of booster packs. Yeah, it says right here. Okay, those packs right there. So this is Pokemon Detective's Treasure Chest. Sturdy metal case contains clues, cards, and Pokemon keepsakes, including some not found anywhere else. 7 Pokemon TCG Detective Pikachu booster packs, 2 additional Pokemon TCG booster packs. A cool collector's pin, Spyro Detective Pikachu, a Pokemon notepad and sticker sheets. Ok, viene con unos cuantos, ¿cómo se llama? Stickers. Muy bien, pues así se ve, ¿verdad? Se ve padre. ¿Verdad? Detective Pikachu, ya tenemos a Pikachu que puedes alcanzar. Y acá tenemos a Pikachu por todos lados, ¿verdad? Todo alrededor. Aquí está ya la parte de abajo, ¿verdad? Los Pikachu, Taurus Towing, no entry. Estas cosas por aquí. Muy bien, vamos a ver qué es lo que contiene, ¿no? La abrimos. Y esto es lo que. ¡Ah! Y está al revés. Bueno, entonces. Sacamos esta parte de aquí. Y esto es lo que está adentro de la caja. Entonces tenemos el coin, ¿verdad? La moneda, que es la misma que tenemos allá. Y aquí tenemos este pin, que es lo mismo que está aquí de esa. Es la gorrita, ¿verdad? Del detective Pikachu y con las orejas de Pikachu. Muy bien, entonces that's the pin, right? For Detective Pikachu, the same coin we got in the other one. So we're gonna put over there. And we got all these goodies, a bunch of packs. Let's throw the other stuff in the garbage. This one too. And we also have inside the stickers. Estos stickers, ¿verdad? Vienen también en azul. De todos son Detective Pikachu. 1, 2, 3, son 4. No sé para qué lo puedo usar. Y una libretita, ¿verdad? Para tomar notas. Todos son lo mismo. It's just a notepad for you to take notes. So that's pretty cool. We're gonna put it to the side. Maybe I can, you know, write down some stuff in there. That'd be good. So let's see how many you said we have. From Detective Pikachu, we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? 2, 4, 6. Yeah, 7. 7 and 2 packs of Crimson Invasion and Guardians Rising. Los mismos hace ratito, creo. Muy bien, pues vamos a abrir después. Vamos a abrir estos directamente. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Vamos a poner estos acá. Bueno, acá, no, todo en la cama. Muy bien, entonces vamos a abrir esto. Vamos a ver qué nos sale, ¿verdad? Esperemos que. Bueno, es que en realidad no hay mucho. Es una serie muy pequeña, así que no se espera gran cosa. De verdad, ya estará listo para terminar la colección. Aquí tenemos a Morlow, Snowball, Magic Harp and Mr. Mime con su camioneta, digo, su camioneta, su motocicleta, que digo yo. Ok, vamos a ver qué sigue. Okay, basura. Okay, aquí tenemos a
nuestro querido amigo Psyduck, Psyayay, Charmander, Bulbasaur, Slaking. Alright, Slaking. Muy bien. Ya sé que tenemos a Slaking dos veces. No hay problema. No sé ya cuánto me falte. Acabo de terminar el otro video. No sé. No me dio tiempo de seguir contando a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Pero bueno. Creo que ya voy a tener casi todas. Aquí tenemos a Charmander, a Marrow, a Bulbasaur. Creo que esta no la tenía. Arcanine, ve nomás. Arcanine. Lindos colores ahí. Arcanine looks good, right? Looks mean looking. Can you imagine walking around all of a sudden you got an Arcanine there? I'm like, oh my god, a lion! Oh, well, not even a lion. It's like a. What? Like a. Tiger? A liger? I don't know what to call it. But that would be impressive. Okay, so we have Magikarp, Marowak, Snubbull. Yeah, esta no la tenía. Yeah, this is the one I was missing. Mewtwo. Alright, looks menacing. Look at that. Looks. Man, if you see that thing, I'm like, it's a ghost. Alright, this is a number 12. Alright, Mewtwo. Good. I'm glad we got Mewtwo. Qué bueno que salió ya Mewtwo. Que no nos había salido antes. Perfecto, chido, qué padre. Sigamos con todo esto. Tenemos otra vez aquí a nuestro amigo Jigglypuff. Nuestro amigo Psyduck con dolor de cabeza. Magikarp y Ludicolo. ¡Ludicolo! Muy bien. Amigos, yo tomé un poquitito de... grabé con mi teléfono al final de la película. Simplemente, cuando estaban saliendo los... pues todas las letras, ¿verdad? De todas las personas quien participaron en eso. Y se ve padre porque lo hicieron así tipo animado. Como si fuera una caricatura como de una revista, ¿verdad? Así que tal vez en este video se los voy a mostrar. No tiene nada que ver con la película, simplemente son los créditos. Así que no va a haber spoilers de ninguna clase, ¿ok? Así que no se espante. At the end of this video, I shot with my cell phone at the end of the movie the credits, and there's a part where you can see the credits being shown by it almost looked like if you're looking through a manga or some sort, and it looks pretty good, you know, it's animated. So I'm gonna show you guys, no spoilers, there's nothing about the movie, it's just the credits. So that's gonna be pretty good. All right, so stay tuned. At the end of the video, I'm gonna show you that. Okay, so we got Bulbasaur, Lickitung, looks kind of good. Jigglypuff, and tenemos el otro Detective Pikachu. Okay, esta es la número 10. Creo que es el Pikachu que me faltaba. Parece que ya tengo todos los Pikachus. Muy bien, se ve padre. Ven los colores ahí. Se ve padre. All right. Good. Ajá, vamos a ver qué más nos sale. Este es nuestro último paquetito. This is our last pack from the Detective Pikachu series. Ponemos allá. And, well, of course we got Bulbasaur, Lickitung again, Snubbull, and Ditto. Alright, cool car. Alright, Ditto. Okay, that's all we got from those packs. Eso fue todo lo que nos salió. Ahora vamos a ver, tenemos aquí dos, Guardians Rising y Crimson Invasion. Vamos a ver el de Guardians Rising rápidamente. Muy bien, entonces tenemos aquí a esta cucaracha. No, es Barboach. Él es la que trae Barboach. At least the name, anyways. Carvana. Es un cool Pokémon. Fletchling. Litwick. Cosita. I forgot to do the fourth thing. Oh my god. Okay, so what I'm gonna do, I'm gonna pull from the back. So we have a reverse hologram, the Altar of the Moon. And behind we got Tentacruel, a Mallow,
Alolan Gravelier. The energy, that means that the only one we have in the back is, it could be something good. So here we go. Oh, it's just an Oricorio, it's not even hologram. Golly, man, this series is, they're killing me, man. Nothing good. Okay, well, we got Sun and Moon Crimson Invasion. Vamos a ver qué es lo que nos sale aquí en Crimson Invasion. Calidad que no estoy esperando nada bueno. Pero bueno, vamos a ver. 4, 1, 2, 3, 4 hacia el frente. Damos vuelta. Tenemos aquí la energía. Tenemos Fighting Memory. Diggersby. O Diggersby, no sé. Mawa. Swablu. Carablast. That looks weird. Skeeto. Chimeco. Oh, me salté una. Es Rebus. And Reverse Hologram o Cacturne. Cacturne. Y atrás tenemos a Staraptor. Just regular, no hologram here. Okay. Muy bien, bueno, ya terminamos eso. Entonces, lo que vamos a hacer, déjenme sacar esto, poner a la basura. Vamos a hacernos menos aquí a nuestro. Pero vamos a dejar esto aquí para que se vea. Se ve padre ahí. Pikachu. Y ahora, amigos, vamos a mover esto hacia un lado. Vamos a hacer espacio aquí. Entonces tenemos estas cartas. Estas cartas. So, this one belongs here. And this one belongs here. Alright, same. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir esta caja. Que como les había dicho, es de la, ¿cómo se llama? La edición japonesa, ¿verdad? Que tiene un poquito más de tarjetas. Espero que pueda sacar toda la, ¿cómo se llama? La edición, ¿verdad? El juego completo. Dicen que en esta caja te sale todo el juego completo. Ahora, no estoy completamente seguro. Lo vamos a ver, a comprobar. Necesito unas tijeras, caramba. ¿Dónde están las tijeras? Ah, ya sé, lo puedo usar unas tarjetas. Sin empanada. Ajá, perfecto. Ya descubrí la forma. Muy bien, pues entonces vamos a abrir esto. Que ya estoy que me muero por ver cómo son las tarjetas. ¿Verdad? Los paquetes de Japón son más diferentes. Wow, entonces esto se levanta, se dobla y se pone. Pero no lo voy a hacer porque quiero guardar la cajita. Oh, wow, miren. Entonces esto es diferente, aquí viene todo, para que lo puedas ver. Entonces parece que aquí viene el orden de las tarjetas, ¿cuántas son? 24 tarjetas vienen en este juego, amigos, 24 tarjetas. Muy bien, pues entonces vamos a sacarlas. No me acuerdo cuántos boosters vienen aquí, creo que vienen 20 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, vienen 20, amigos. Así que vamos a abrirlos uno por uno. Vamos a ver un poquito cómo se ve esto, ¿verdad? Está más padre. Acá tenemos a Greninja. Tenemos a Magikarp. Tenemos aquí a Jigglypuff. Tenemos a ¿cómo se llama? A Charizard, Mewtwo y Bulbasaur. Y nuestro amigo Pikachu acá, ¿verdad? Un montón de cosas que no entiendo porque están en japonés. Se ve padre, ¿verdad? Creo que está mejor que el americano. Vean nada más la diferencia en el paquete. Es un poquito más largo también, ¿verdad? Pero creo que tiene, honestamente, este tiene 4 tarjetas, o sea que viene la misma cantidad de tarjetas. Pero la presentación se ve más padre, digo yo. ¿Ustedes qué creen? I think this, the presentation on the Japanese ones, it's a lot better than the English version of it. See if I can save the packs. I'm gonna save and boy, this is gonna be hard. I think I'm gonna have to get the scissors. Oh, darn it. I think I broke it. So I broke it. I'm gonna have to get the scissors. Okay, one. You can tell right away that this is the Japanese version because of the back of the cards, the way they look, right? They look awesome. Okay, vamos a ver. Uy, amigos, ven nada más esto. Look at that. The difference in between the cards.
everything is holographic, the whole car, and on the other ones, the only thing you have, like, just a regular holo, and this will be, like, almost like a reverse holo, but not really, because even the inside is holographic, so a lot better are the cards from Japan. Las tarjetas de Japón se ven padrísimas. Es más, vamos a comparar el mismo Pokémon. Aquí está la tarjeta americana, ¿verdad? Y la tarjeta japonesa. Which one looks better? Japanese card or the American card? It looks great, Japanese one, because you can see the hologram in the whole card. That's great. All right, well, let's take a look more. Detail. Okay, so tenemos aquí a Snubbull. Bulbasaur. Se ve padre. Bulbasaur, Licky Tongue. Y atrás tenemos. ¡Uy! ¿Es que es GX? ¿Es que es GX? Ok, we got our friend Charizard GX. Alright. Exactly the same, just Japanese. Wow, awesome. I'm liking this set already. Yep. Let's open this thing. You know what? I'm gonna go get my scissors, so I'm gonna pause this. Muy bien, pues ya regresé, ya tengo aquí mis tijeras, así que vamos a proceder abriendo estos sobrecitos que están padres. Muy bien, entonces aquí no tenemos nada de otra cosa. Tenemos aquí a Psyduck, ¿verdad? Marvel. Se ve más padre así, ¿no? And it's better that, and behind, oh, Mewtwo, alright, okay, so we got Mewtwo already. These are nice, these are definitely nicer cards. Están gustando más. Vamos a ver por acá, vamos a por abajo para abrirlo mejor. Okay, seguimos. Okay, tenemos aquí a Mr. Mime, Psyduck. Oh my god, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Charmander. Ludicolo. Ludicolo se ve padre, sin verde. Toda la tarjeta se ve padre. Ok, muy bien, seguimos. Por el momento nada más tenemos un GX. ¿Cuántos GX eran? Ya se me olvidó. ¿Cuál es el otro? Oh, Greninja. Necesitamos a Greninja. ¿Y cuál es el otro GX? The Mewtwo GX. So we need those GXs. Let's see what we have here. Okay, so I'm gonna go a little faster. I'm not gonna tell the names because we all know the same names. Okay, so. Ditto. Hello, Ditto. Se padre Ditto. Muy bien, vamos a ponerlo allí. Okay. Lo que me fascina es que todas son holográficas. Las tarjetas japonesas son de mucho mejor calidad que las inglesas, siempre lo he dicho. Y se puede ver que tenemos esto aquí, es nuevo. Okay. ¡Ah! Oh, ¡Greninja! No es el GX, pero por lo menos tenemos la regular Greninja. Muy bien, seguimos. Un patetito. ¿Qué les pareció la película? Para aquellos que la vieron, pues comenten, ¿no? ¿Qué les pareció? A mí en lo personal, déjenme decirles, como que todo fue muy rápido y no la pude, ¿cómo se llama? Disfrutar como me hubiese gustado. Pero la verdad que fui más que nada para poder obtener la... Pikachu. Para poder obtener la... la tarjeta, ¿verdad? De Pikachu, el especial de la película. Si no, tal vez, amigos, hubiese esperado a que saliera en DVD. Espero que sigan con este formato, ¿verdad? De películas también. En 3D, así, ¿verdad? Y que, bueno, no en 3D, sino animadas de este tipo. Para que podamos ver, pues, mejores películas en el futuro. Pero sí, como que hubiese esperado. Ah, otra vez Mewtwo. A que hubiese salido el video, ¿verdad? Pero como quería, pues, estar al tanto de la película y más que nada para recoger esa tarjeta especial, pues sí fui la que no sabe. No está nada mal. Yo creo que, sinceramente, de 0 a 10, yo le daría como un 7, creo yo.
¿verdad? Ese es ¿cómo se llama? Mi review. Ok, tenemos otro Ludicolo. Ok, hasta el momento nada más tenemos un GX. Ya me estoy preocupando. No sé que no me vayan a salir todos los GXs, porque pues va a estar más difícil salir a conseguir los otros. Quién sabe, como somos japoneses, va a costar más el shipping y todo eso. Ok, tenemos aquí al patito este. Uy, ok. Mortal y Ditto otra vez. Ok. Tengo que ponerlas todas estas tarjetas en sus sobrecitos, ¿verdad? Sus funditas para que no se me vayan a echar a perder, ¿verdad? Si alguno de ustedes quiere cambiar alguna, me dejan saber. Y ahí vemos, a ver cómo nos arreglamos. Padre, me gusta esta tarjeta, se ve padre. Ok, tenemos el Lucky Tongue, el Psyduck. ¡Oh, yes! Ok, tenemos a Mewtwo GX. Ah, muy bien. Perfecto. Muy buenas condiciones. Ok, vamos a ponerlo aquí. ¿Verdad? Ahí tenemos a Mewtwo. Ya nada más nos falta Greninja, creo yo, ¿verdad? Creo que es la única que nos falta. A ver, vamos a ver rápidamente qué es lo que sale en las americanas. Sí, nada más Greninja nos faltaría. Creo que eso es todo. Nos falta Greninja y ya tenemos todo el juego de GX. Pero también tiene que salir la especial donde sale... parece que... No estoy seguro si es el director o es el... ¿Cómo se llama? El que estuvo a cargo del arte. ¿Verdad? Pero esa es la otra tarjeta especial que va a salir aquí. Charizard. Ese debía ser padre. Creo que esta sí no sale en el otro. Ese debe ser padre. Mm-hmm. Muy bien. Entonces... ¡Ay! Se me gustó. Charizard se ve padre y esa. Vamos a seguir, amigos. Ok. It's mine. Snubbull, Psyduck y Ludicolo. Muy bien. Y empezó la gozadera. Bien. Ya estoy también que estoy esperando el nuevo videojuego, ¿verdad? De... espada y escudo, ¿verdad? Para el Nintendo Switch. Estoy esperándolo. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está, amigos! ¡Finalmente! ¡Yeah, finally! This is a special card that you can only find on the Japanese set. This guy right here, which I'm gonna look online and find out his name. I'm gonna put it on the screen right now so you know who that is. I don't know his name, but this is pretty cool. This is the guy from the, he was the cop. Yeah, pretty cool. Alright, this is a special card you cannot find in the American set. Unless they come up later on with a promotional item where you can get that card. But so far, it's not even there, so... Esa es la tarjeta que andaba esperando, amigos. Esa es la única que sale aquí en este juego, en este set de Japón. No sale en el set americano. Eso está padrísimo. Eso yo en el. Ya como ustedes pudieron ver el nombre de esta persona, ¿verdad? Lo voy a poner para que sepan quién es. ¡Ay, es Ninja! ¡Ninja GX! Muy bien, amigos, ya tenemos todos los GXs, creo yo. Y también el trainer que nos faltaba. Ya tenemos a Mewtwo. ¿Cómo se llama? Charizard y Ninja y el caballero aquí. Entonces sí es cierto que con una caja que compres puedes obtener toda la colección. Qué buena onda, son tarjetas muy buenas, buena calidad, se ven padres. Conviene comprar esta cajita, que creo que me salió casi en $60 con todo y shipping, ¿verdad? Ninja, se ve padre. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Porque sabes que vas a tener toda la colección, que no vas a necesitar comprar más. Y eso está muy bueno. Ok, ya nos quedan pocos sobres, amigos. We only have a few packs left. So here we go, let's keep on going. I don't know what else are we missing. I think we got it all. Could be wrong, but at the end of the video, I'm gonna double check to see.
see if I got all the parts that are needed, but like I said, they say, I heard from other YouTubers that if you get this box, you get the whole thing, the whole enchilada, that's right. And by the way, I'm Mexican, so I know about enchiladas. Alright, we're down to our three packs, the last three packs, nada más nos quedan los últimos tres. Vamos a ver, creo que ya tenemos toda la serie. No creo que nos vaya a salir otra cosa aquí, no estoy seguro. Al final, cuando termine de hacer este video, voy a contar, estar seguro de que tenga todas las tarjetas. Y les dejo saber en los comentarios. Ok, muy bien. Oh, creo que viene otra cosa, amigos. ¿Qué viene allí? Oh, ok. Tenemos un doble de Greninja GX. We double up on our Greninjas. Hell yeah. Not bad. Ok, last two. I would like to get another Mewtwo. Or even the Charizard, that's cool too. Oh, this guy. I want to get another one. I think that him, it's probably the only, you only get one hit of his card. I'm pretty sure. Sure, okay. Entonces tenemos la King, Psyduck. Y tenemos otra vez al Detective Pikachu. Muy bien. Último paquetito. Last pack of this Japanese set of Detective Pikachu, the movie. Great. I love this unboxing. It's great. The series, oof, loving it. Alright, so for the last pack, let's go slow, amigos. Here we go. Slaking, Jigglypuff, Machamp. Otra vez nuestro amigo Charizard. Y la última. Ah, this was the last one. So we ended with Charizard, my friend. So one more time, let me show you this card. This card, this is why I bought this set, because this card only. A full art card, and it's like, oh, you can feel the special texture that it has. Una textura aquí diferente, ¿verdad? Se ve muy padre. Esta es una de las razones por la cual compré este juego. Padrísimo, definitivamente. Pues aquí tenemos la tarjeta de Charizard, Mewtwo. Y our two green ninjas. Dos green ninjas. ¡Qué padre! Vean nada más, amigos. Qué bonitas se ven las tarjetas. Vean nada más. Esto está fabuloso. Ok, well, that was it for this. For this pack. Oh, this was awesome, man. I gotta put him on the sleeves to protect him later on. So we're done. How much time we have? You know what? We're gonna open this Pokeball right here. This is one of the new ones they came out, I think last month or 2 months ago, right? Because I already have that one right there, and the regular one is back here. So let's put it right here, and let's open this one. Now, vamos a abrir esta, ¿verdad? Que es una de las nuevas que me faltan. Hasta el momento solamente hay 4 diseños. La regular, esa que está ahí atrás, esta. Y hay otra que está por acá, que no se alcanza a ver, está fuera de cámara. Esta. Que esa la vamos a abrir después, en el otro video, ¿verdad? A ver. Latoncito. Suelte, latoncito. Muy bien. Vamos a deshacernos de esta basura. Muy bien. Pues aquí está. Latón. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que tiene. Ok, so it comes with Tyranitar. A coin from Tyranitar. La monedita es de Tyranitar. So vamos a ponerla por acá. Y it comes with 3 packs. Oh, 2 Sun and Moon, one is just regular Sun and Moon, the other one is Guardians Rising, and the other one is XY Steam Siege. So, let's close it. One is set up. They're really, really easy to bend, to damage, so you have to be very careful. So, let's put this guy over here, and let's put this one over here. So... Ok, bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale, ¿verdad? Tenemos estos tres.
Vamos a abrir el primero, el de XY Steam Siege. Eso fue Steam Siege first. I don't expect great things out of this pack. Tell the truth, there's always just trash. Okay. So let's open up our first pack. This is X and Y, I think. It's three. Oh my god. Están un poquito dañados esas tres. Alright, so three to the front. I don't think I did it right. I think it was four. Nope. Okay, I messed it up. But it doesn't matter. Okay, we have Talonflame, Ambipom, Flaffy, Fletchlander. No, Fletchlander. Me cuesta trabajo. It's hard for me to pronounce some of these names. Meryl, Drifloon, Seedot, Fletchling, Clowncher. Looks weird. Oh, Toxicroak, Reverse Hologram. Not a mal. Okay, I'll take this one. I kind of like it. Toxicroak. Yeah, Reverse Hologram. Okay, alright, I'll take that. That's a good one. Now let's open up Sun and Moon Guardians Rising. Well, no, you know what? Let's go in order. Let's open Sun and Moon. Open this pack of Sun and Moon. Is it hard to open? Nope. Alright. Okay. Green code. Don't have that good things. 1, 2, 3, and 4. Okay, here we go. Fighting Energy. Simeon. Lima. Spinda. Snubbull. Makuhita. Cutiefly. Drowsy. Rowlethe, one of my favorite Pokemons, Rowlethe. Great Ball, that's the one that we just opened. Right here, Great Ball. Okay, the Great Ball's got a Great Ball Reverse Hologram card. ¿Eh? ¿Qué les parece? Es de la misma que acabamos de abrir. Muy bien, estaba padre. Y atrás tenemos a Cosmoen. Alright, not bad. That was cool. Ahora vamos a abrir Sun and Moon Guardians Rising. Guardians Rising. Está por acá. Bla bla bla. 1, 2, 3, 4 to the front. Okay, we got Water Energy. Lampent. Tentacruel. Max Potion. Barborge. Clefairy, Tentacool, Beldum, Helloptile, and Gotharita, Reverse Hologram. Y atrás tenemos a Whiscash, regular. Ok, bueno, pues eso fue todo lo que nos salió en esa, en esas tres paquetes, amigos. Pues eso fue todo. Gracias una vez más. No. Yo prometí que íbamos a abrir estos paquetes, pero son demasiados para abrirlos en este episodio. Yo creo que el próximo episodio lo que vamos a hacer directamente va a ser abrir estos paquetes, que son 4 paquetes, ¿verdad? De tarjetas, ¿cómo se llama? De Pokémon que fueron hechas especiales, ¿verdad? So, we're gonna do that. It's just too many to be... for the video right now, it's kind of long. So the next video, we're gonna open this custom made Pokemon cards. So don't forget to if you like this video, well, to subscribe and to like the video, and if you don't like it, just write it down. Hey, I don't like this, I don't like that. You know, let me know. Okay, before you give me a thumbs down. Give me a chance to fix things up, you know? Gracias por estar por aquí, ¿verdad? Por seguirme. No se les olvide, pues, de suscribirse si les gusta el contenido del canal. Como sea, antes de que me pongan una manita hacia abajo, pues déjenme saber qué es lo que estoy haciendo mal en sus comentarios. Al igual que lo que estoy haciendo bien, ¿verdad? Siempre los leo, estoy al tanto de los comentarios y me gustaría, pues, saber qué es lo que piensan, amigos. Bueno, pues les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo video. Master Darkon se despide. Hasta luego.
House music.